Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy, pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. Bueno, hoy vamos a continuar el recorrido por el mundo buscando países baratos, económicos, donde podamos pasar unas vacaciones geniales sin gastar mucho dinero. Y hoy nos vamos a centrar en Centroamérica. De aquí he seleccionado tres países en principio porque no entraban más, es la realidad. Así que les voy a dar unos pequeños recorridos por cada uno de ellos, con precios y con datos que le podrán ser de interés. Así que si esto te interesa, te pido que te quedes a ver el vídeo. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. Antes de empezar, bueno, en principio agradecerles profundamente a todos y cada uno de ustedes. Ways to Go ha superado los 80.000 suscriptores, cosa que estoy sumamente feliz. Y también decirte que si aún no estás suscrito o es la primera vez que ves este canal, lo hagas cliqueando este botoncito que está aquí en el ángulo inferior derecho. Más abajo hay una campanita, dale clic ahí para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Como sabes, esto no tiene compromiso ni coste ninguno, simplemente que cuanto más seamos, a mí se me facilita muchísimo el trabajo para seguir produciendo contenido. Así que desde ya los espero, muchísimas gracias y vamos a pasar al tema de hoy. Como les decía, nos vamos a centrar en tres países. Obviamente esto es para proyectar viajes a futuro y ir descubriendo nuevos lugares fantásticos que hay en nuestro planeta. Hoy lamentablemente no nos podemos mover, pero bueno, cuando todo esto acabe ya tendremos un panorama más completo para planificar nuestras vacaciones. Y vamos a comenzar por Guatemala, cuya capital, la ciudad de Guatemala, que en realidad su nombre oficial es Nueva Guatemala de la Asunción. Es una ciudad que está a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar. Está alta, pero bueno, no corremos peligro del mal de alturas o problemas de ese tipo. Así que se la puede andar muy bien. Aquí para tener en cuenta a la hora de planificar el viaje son las estaciones de lluvia. Todo Centroamérica es un área tropical o subtropical y no tienen las cuatro estaciones marcadas como en otras regiones del mundo. Aquí se marcan especialmente por estación seca y húmeda. Y la época de lluvias en Guatemala van de junio a octubre. El resto del año no hay ningún problema. Y ahora vamos a ver algunas de las cosas para recorrer. Así se las diré muy muy por encima. Como siempre les digo, me van a quedar afuera montones de lugares para que no se quejen después que no nombre tal lugar o tal otro. Es que no da el tiempo. Simplemente lo hago como un pantallazo para que vean las bellezas del lugar y luego cada uno a la hora de programar su viaje investigue y busque información y vaya viendo qué es lo que hay y lo que no, qué es lo que se puede adaptar a sus necesidades, a sus gustos y demás. Así que vamos a empezar a hacer un recorrido muy rápido por la capital Guatemala. Y aquí tenemos, por ejemplo, para ver la Plaza de Armas, que es la plaza principal de la ciudad, donde se encuentra la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, la Biblioteca Nacional. Hay una casa museo que se llama MIMA, que realmente es muy interesante. Es una casa burguesa de finales del siglo XIX, que está totalmente decorada y ambientada con muebles y utensilios de la época, como para que uno pueda ver cómo vivía una familia burguesa guatemalteca en aquellas épocas. Después también te recomiendo un paseo por la Avenida de la Reforma, que como particularidad tiene que hay muchas esculturas, muchos bustos, estatuas y muchos de ellos de premios Nobel. O sea que es una exposición al aire libre muy muy interesante de ver. Otra cosa que es imperdible en la ciudad es el mercado de artesanías. Ahí podrás ver de todo lo que hacen de forma artesanal, como telas, ropa, juguetes y demás. Y las telas guatemaltecas sabemos que son muy coloridas, son muy especiales y por ahí, bueno, llevarte un paño de tela para hacerte alguna prenda no estaría mal. Luego, muy cerquita de ahí tenemos Antigua, que es la antigua capital del país, una ciudad netamente colonial, con sus casitas muy arregladas, todas pintadas de color pasteles, las calles empedradas, con iglesias, monasterios, y encima está rodeada por tres grandes volcanes que son realmente espectaculares. Aquí encontrarán básicamente un ambiente muy mochilero, de viajeros, de gente que está recorriendo el mundo.
Hay cantidad de restaurantes, cafeterías, muy buen ambiente, como también muchas tiendas de artesanía y souvenirs. Y los puntos más emblemáticos de la ciudad son la plaza principal con la Catedral de Santiago, el Convento de Santa Clara, el emblemático Arco de Santa Catarina, que es un poco el emblema de la ciudad, y el mirador del Cerro de la Cruz, desde donde se tiene una panorámica muy muy bonita de toda la localidad. Aquí les recomiendo contratar un city tour o si hay un free tour para que les cuenten un poco la historia de la ciudad, porque está cargada de ella y es muy muy importante poder conocerla aunque sea por encima. Eso tenerlo muy en cuenta. Saliendo de aquí y de camino a Titlán, tenemos la población de Chichicastenango, donde se hace un mercado aborigen, auténtico, tradicional, muy, muy grande y muy importante. Este se realiza los días jueves y domingo, desde la plaza principal, donde está la iglesia o la catedral, y todos los alrededores, así que no hay forma de perderse. Aquí encontrarán desde artesanía, souvenirs, frutas, verduras, de todo, absolutamente de todo. Es un mercado muy grande, de hecho está considerado como el mercado aborigen más grande de Centroamérica. Así que es digno de verse y de disfrutarlo aunque sea un par de horas. Desde aquí, después de esa parada, seguimos viaje hacia el lago Atitlán, que es realmente un paraje precioso y está rodeado por tres grandes volcanes. De hecho, Guatemala es un país que tiene muchísimos volcanes y algunos de ellos todavía están activos, así que es un paisaje bastante habitual verlos por todos lados. En este lago, además de un paisaje realmente espectacular y una paz absoluta por el entorno tan verde, podrás encontrar una serie de pueblitos a sus orillas que mantienen vivas todas las tradiciones mayas y realmente son dignos de verse. También aquí hay varios centros de yoga, de meditación, de masajes. Y también, para complementar un poco todo eso, restaurantes de comida sana, vegetariana y demás, para poder estar, aunque sea un día, en plena armonía con tu cuerpo y con la naturaleza. Desde aquí ya nos iremos hacia el extremo norte del país, al yacimiento arqueológico de Tikal, el yacimiento maya más importante, que tuvo su esplendor entre el año 250 y 900 de la era cristiana, aunque sus primeros vestigios, fecha más o menos de inicio, fue por allá por el 700 a.C. y llegó a tener una población de aproximadamente 100.000 personas. Para llegar hasta aquí lo haremos hasta la localidad de Flores, que está a orillas de un lago. Es una localidad pequeña, muy tranquila, pero con un ambientazo, porque ahí hacen base prácticamente todos los viajeros, mochileros, y por las noches hay mucho ambiente realmente. Durante el día obviamente no queda nadie. Y bien, podemos contratar una excursión del día o un traslado para ir y regresar en el día a ver las ruinas, o lo más recomendable, que es lo que yo hice en su momento, y me quedé una noche. Hay unos lodges, unos pequeños alojamientos, cabañas, bungalows, que son bastante rústicos pero con todas las comodidades, y ahí lo que pagas es el lugar. Estás a un kilómetro escaso de lo que son las ruinas de la plaza principal. Y realmente vale muchísimo la pena, no solo para poder ver el atardecer, que es absolutamente espectacular, sino también el amanecer. Salen tours guiados por la noche cerrada todavía, tipo 4:30 de la mañana, caminando por esa carreterita, ese casi kilómetro que separa el hotel de las ruinas. Se sube a la pirámide del Jaguar para tener la vista de la número 1, que a esa no se puede acceder, y ver el amanecer. Si tienes suerte y te toca uno de los días clásicos típicos de la zona, donde se forma una niebla espesa entre la vegetación porque es muy tupida, esta, cuando comienza a amanecer, empieza a levantarse y ves la parte alta de las copas de los árboles y la pirámide que asoma entre esa nube de bruma, que realmente es fantástico, es espectacular. Por eso vale la pena pasar una noche allí. También otra opción, esta te va a salir un poquitito más cara, pero bien vale la pena si te gusta la historia, la arqueología, es para trasladarte de Flores a Tikal, hacerlo con un traslado privado, en un coche, con un conductor, pero que te lleve primero hasta las ruinas de Yadja, no sé si se pronuncia así, que son también unas ruinas mayas importantes, más pequeñas, pero que está a medio excavar. Todavía hay muchas de las pirámides y monumentos que están cubiertos por una capa de tierra y vegetación, donde ves el montículo, y otras que están a medias y otras que ya están excavadas. Entonces te sentirás un poco como Indiana Jones, prácticamente solos, con monumentos a medio sacar a la luz de nuevo, y pensar todo lo que hay todavía por encontrar. Realmente es un lugar fantástico, más que nada porque prácticamente no hay turismo. Y desde ahí, dando todo un rodeo, ya te puedes llevar hasta Tikal para comenzar la visita.
Esto durará más o menos una mañana, así que es totalmente factible poder hacerlo. Ya digo, cuesta un poquito más, pero vale la pena. Si una vez de regreso en la ciudad de Guatemala todavía te quedan algunos días, una sugerencia que puede ser una muy buena opción es ir hasta Río Dulce. Es una localidad que está a orillas del río, es una zona de río muy amplia donde puedes hacer un montón de actividades acuáticas como kayak, natación. También da para hacer senderismo en la zona, realmente es muy muy interesante. También ahí vecino está el fuerte de San Felipe, o como le llaman los lugareños, el Castilla, que es un fuerte de la época de la colonia española que se hizo para defenderse de los ataques piratas y está muy bien conservado. Después, desde allí, llegarse hasta la bahía de Amatica, que no está muy lejos y tiene unas playas de arenas blancas, agua cristalina, que realmente vale la pena, aunque sea para distenderse un día. No hace falta mucho más que eso, pero poder disfrutar, relajarse antes de regresar a Guatemala para emprender el regreso a casa. Y ahora vamos a pasar a la vecina Honduras. Pero en este caso no lo voy a hacer comenzando desde su capital, Tegucigalpa, sino que lo voy a encadenar, digamos, le voy a hacer como un complemento de lo que veníamos haciendo de Guatemala. Si terminas tu recorrido por Guatemala y no regresas a tu país, quieres seguir hacia Honduras, entonces ahí lo ideal es tomar un traslado privado hasta las ruinas de Copán. Aquí hay un pequeño pueblo que se llama Copán Ruinas, es un poco lioso. El pueblo es Copán Ruinas y el yacimiento arqueológico Ruinas de Copán. Pero bueno, ya se van a enterar. Y llevarlos hasta ahí porque está pegado a la frontera, entonces es mucho más práctico. Y desde ahí comenzar el recorrido. Una vez instalados en Copán Ruinas, poder visitar el yacimiento arqueológico, que también son absolutamente espectaculares. Son unas ruinas realmente increíbles. Luego, ya iniciando el viaje hacia el norte, podemos llegar hasta la ciudad de San Pedro Sula. Es la segunda ciudad del país, es industrial, es una ciudad muy... con mucha actividad, digamos así, y si te vas a quedar, hay unas cuantas cositas para ver también, para recorrerlas, que bien valen la pena. Aquí puedes ver, bueno, la catedral, las calles céntricas, el mercado de Guamilito, que es un mercado donde se venden muchas artesanías y cosas de artículos locales. También hay gastronomía local en puestitos, donde se come muy bien y muy barato realmente, donde te puedes pasar tranquilamente toda una mañana. Luego también puedes aprovechar para hacer un poco de senderismo. Está el Cerro Menendón, que está bastante cerca. Ahí hay unos paisajes muy muy bonitos también para hacer, y es un senderismo de una dificultad, digamos, simple, no es muy complicado. Y por la noche, si quieres un poquito de actividad, de marcha, de fiesta, la zona de los Jardines del Valle. Ahí se concentra toda la actividad nocturna. Luego, desde aquí podríamos llegar por tierra en un autobús o en un vehículo si lo has alquilado, hasta La Ceiba. Es una localidad costera que tiene un puertito donde puedes embarcar en un ferry hasta la isla de Roatán. Bueno, Roatán es una isla absolutamente espectacular, de arenas blancas, aguas turquesas muy cristalinas. De hecho, en todo el área que viene desde Belice, pasa por Guatemala y Honduras, es el segundo arrecife de coral más grande del mundo, después de la Gran Barrera Australiana. Este es mucho más pequeño, pero no por eso deja de ser tan bello como el otro. Y es ideal para el buceo, no necesariamente con buceo autónomo, con botellas de aire, también para hacer snorkel. Realmente es un lugar espectacular. También allí puedes visitar el Parque Natural Guambalimba, donde hay un montón de animales autóctonos, especialmente aves, cantidades, y muy, muy vistosas y muy bonitas. Otra actividad que te proponen o te sugieren estando en el lugar es hacer visitas o un recorrido por algunos cayos privados. Son pequeñas islas coralinas que son de propiedad privada, pero que se puede ir. E incluso en algunas de ellas puedes nadar con delfines. Pero no es el típico lugar para nadar con delfines que están en cautiverio por esos animales explotados tremendamente, aguantando cantidad de gente que los toca, que los agarra. Estos están prácticamente en libertad. Van al mar, vuelven, están ahí dando vueltas y uno puede nadar con ellos, verlos, juguetear un poco, y el animal cuando se cansa da media vuelta y se va. También aquí tienes la posibilidad de hacer pequeñas navegaciones por los manglares, y obviamente antes de irte tienes que probar su plato estrella, que es el cangrejo gigante. Realmente es espectacular y es muy, muy para tener en cuenta no irse de la isla sin probarlo.
Luego desde allí, bueno, regresaríamos con el ferry hasta La Ceiba y si no llevamos un vehículo, tomar un autobús desde ahí hasta Tegucigalpa, su capital, son más o menos 400 kilómetros de distancia. El bus tarda unas 6 horas aproximadamente en hacer todo el recorrido y te va a costar aproximadamente 30 euros o dólares, como para que vayan teniendo alguna noción. Una vez ya en la ciudad podemos conocer la Catedral de San Miguel en la Plaza Central, que también en esa plaza hay muchísima vida porque hay artistas callejeros, artesanos, venta de souvenirs, músicos. Realmente hay mucho, mucho ambiente. Desde esta misma plaza sale la calle peatonal, que realmente es muy vistosa, está llena de cafeterías, tiene mucha vida, pero también hay muchas galerías de arte, muestras de arte, y antes de llegar al final van a encontrar el Museo de la Identidad Nacional, donde además de ver un poco la historia del país, también se suelen hacer muestras de arte de tipo temporal o ocasionales. También en, digamos, casi en los alrededores de la ciudad, aunque no están a los alrededores, hay un cerro donde está el Cristo del Picacho. Es una estatua como un Cristo Redentor que tiene entre 20 y 30 metros de altura, pero además desde ese lugar se tiene una vista panorámica de la ciudad absolutamente fantástica. Después hay otros dos lugares que son muy recomendables, aunque están prácticamente uno en cada extremo de la ciudad, como es la Feria de Artículos Regionales, donde venden todo tipo de productos, incluso alimenticios. Es un mercado de los típicos que hay en muchas ciudades, de abasto para la gente del lugar. Y es muy pintoresco. A mí personalmente siempre me gustan esos mercados porque ves las costumbres, el día a día de la gente local. Y prácticamente al otro lado de la ciudad está la iglesia de Nuestra Señora de Supaya, que es la protectora, la patrona de Tegucigalpa. Y con esto terminamos un recorrido así muy rápido, muy por encima. Quedan lugares todavía por ver, pero bueno, más o menos como para hacerse un itinerario de una semanita, una cosa así. Y desde ahí ya regresar a casa. Y ahora vamos a ver el tercer país, que este ya nos queda un poquitito más alejado de los otros dos, de hecho no es frontera, como es Panamá. Panamá es mundialmente conocido por su canal, el que une el Atlántico con el Pacífico, pero tiene muchísimo más que el canal, obviamente. De hecho, vamos a comenzar por su capital, la ciudad de Panamá. Esta está prácticamente dividida en dos sectores. La parte nueva, por decir así, que es la de los grandísimos rascacielos, tiene un skyline absolutamente abrumador, torres muy, muy altas, es un centro comercial y financiero de primer nivel mundial. Pero el turismo se concentra prácticamente en el casco antiguo, que está un poquito a un lado sobre la costa. Este es más pequeño, es de tipo colonial. Esta zona se ve que estuvo como prácticamente abandonada, descuidada durante muchos años. Pero ya desde hace algunos se han empezado a restaurar, a poner otra vez en condiciones todos los edificios. Eso obviamente va poco a poco, todavía se ven muchos en un estado casi ruinoso, pero hay muchos, muchísimos que ya están totalmente restaurados y son absolutamente bellísimos. Han recuperado ese esplendor que tuvieron en sus mejores momentos. Y esta zona está tomando una fuerza absolutamente tremenda. De hecho, el turismo en su mayoría, salvo aquel que va por actividades comerciales o negocios, tiende a alojarse en esta zona o por lo menos a pasar la mayor parte del tiempo ahí. Hay muchos bares, mucha vida, especialmente toda la parte costera está llena de cafecitos, restaurantes, realmente es espectacular. También ver los atardeceres desde el Paseo de las Bóvedas, que bordea toda la costa, con la visión de todo el skyline de la parte nueva, que para sacar fotos y eso es espectacular. Después ya quedarse por ahí en los bares con todo el ambiente que hay. Pero hay algunas cosas para ver. Es como toda ciudad colonial, tiene sus plazas y pequeños parques que realmente son muy, muy pintorescos. Por empezar, obviamente, la Plaza Central, que es la más importante. Frente a ella está la catedral. Y también al lado prácticamente lateral de la catedral, en un edificio muy bonito, totalmente restaurado, está el Museo del Canal de Panamá. Ahí podrás ver toda la historia de cómo se construyó allá, si no recuerdo mal, en 1912, 1914, todas las maquinarias que se utilizaron, fotos, documentos, algunos utensilios. Así que es muy digno de verse porque fue una obra titánica. De hecho, es posiblemente la obra de ingeniería moderna más importante del mundo. Pero también hay otras plazas, aunque por ahí más pequeñas, pero que son dignas de ser visitadas porque realmente son preciosas, como
la plaza o el parque del Quinto Centenario, la plaza Simón Bolívar o la de Santa Ana. Después, obviamente, desde aquí tenemos que hacer la excursión imperdible, que es ir a conocer el Canal de Panamá, el emblema lo más conocido del país a nivel mundial y a lo largo de muchísimos años. Y está pegadito a la ciudad. Y hasta ahí puedes llegar, hasta incluso caminando, o con un taxi, con un autobús. Está prácticamente en la ciudad, en las afueras, muy cerca del casco antiguo. Y llegas a lo que es el centro de turistas. Es un mirador especialmente para turistas que se llama Miraflores. Ahí podrás ver las esclusas del canal y los barcos que lo atraviesan, lo cruzan de un lado a otro. La entrada a este mirador cuesta $20. Después hay otras dos cosas para hacer que realmente, si te gusta la naturaleza y los animales, son muy recomendables, como es pasear o subir al Cerro Ancón, donde verás tucanes, incluso perezosos. Realmente es muy, muy interesante. Y después está el Parque Nacional o la Reserva Nacional Metropolitana, donde hay un espectacular mirador natural de la ciudad. Así que eso también es para hacerlo. Ya desde la ciudad de Panamá nos vamos a empezar a mover. Y el primer lugar es a la zona de San Blas, o conocida como Gunayala. Esta es una especie de comunidad autónoma, más o menos por lo que me estuve informando, donde la comunidad Guna tiene un poco el control de todo. Son aborígenes autóctonos del lugar y toda esa franja costera la manejan exclusivamente ellos con sus propias normas, sus propias reglas, y lo mantienen muy virgen. Han mantenido a raya totalmente el turismo masivo, los grandes hoteles, todo lo cocinan ellos. Y es realmente un lugar paradisíaco. No es barato, pero vale la pena aunque sea ir y pasar un par de noches. Pero el problema es que esta es una zona tan natural que los accesos por tierra, por carretera, son complicados. De hecho, no hay transporte público. Y aquí les voy a dar cuatro formas posibles de llegar. La primera y la más cómoda, obviamente, es con avión. Hay una compañía que se llama Air Panamá, que utiliza unos aviones pequeños, turbohélices, para 20 pasajeros, 25 más o menos, que vuelan hasta un pequeño aeródromo de Playón Chico. Estos vuelos se pueden operar una o dos veces al día, más o menos, lo que sí son bastante famosos por la impuntualidad. No suelen respetar mucho los horarios, así que las demoras son moneda corriente y hay que tomárselo con muchísima calma. Es el único medio que hay para llegar hasta ahí. Y el precio de estos pasajes, a pesar de que el vuelo dura menos de una hora, no es barato. Puede costar desde $150 hasta $300 ida y vuelta, dependiendo la temporada. Una pequeña aclaración que no la hice al principio, que en Panamá se utiliza el dólar de Estados Unidos como moneda corriente, es la que usan ellos habitualmente. También podrán ver que a algunos le pueden dar precios o hablar de balboas, que es la moneda histórica tradicional de Panamá, pero estas se emiten exclusivamente monedas de poco valor y valen lo mismo que el dólar. Pero todo lo que es billetes son dólares estadounidenses. Así que todos los precios que doy en dólares es dólar estadounidense. Otra opción, que es la que utiliza mucha gente, es contratar un tour directamente estando en la ciudad de Panamá, o lo puedes contratar a través de internet. Que estos te llevan en vehículos 4x4, porque son los únicos que pueden entrar. Llegas hasta una localidad costera donde hay un pequeño puertito con las barcas que salen hacia las islas. Por ejemplo, si el destino es la isla Franklin, hay muchísimas, son cayos, pequeñas islas muy muy bonitas. Dos noches de alojamiento con tres comidas al día y al regreso, eso, comprándolo en una agencia en la ciudad de Panamá. Lo que sí, aquí corres el riesgo de, según la época del año, que no haya lugar, porque la capacidad hotelera o la cantidad de camas que hay en las islas es muy, muy escasa. Pero bueno, lo puedes economizar arriesgándote. Eso te saldría, lo que es el trayecto en la barca, las dos noches de alojamiento más las tres comidas diarias, $120. El traslado en la 4x4 desde la ciudad de Panamá hasta el pueblito costero, que ahora se me fue el nombre, no lo recuerdo, sale unos $50 ida y vuelta. Después a eso hay que sumarle una tasa de embarque de puerto, donde salen las barcas, de $2, y un impuesto local de conservación, una especie de ecotasa, de $20. Entonces todo eso lo tenemos que sumar y nos daría aproximadamente $190-192 todo el paquetito completo. También lo puedes comprar por internet, que yo creo que es lo más aconsejable. Ya les digo, hay muy poca capacidad de camas y es muy demandado últimamente porque es un paraíso natural absolutamente fantástico. Donde podrás optar también por alojarte en islas como Pelícano, Iguana, Perro Chico. Va a ser un poco más caro, pero ya vas con la seguridad de tener el lugar. Y cuando digo más caro, por ahí en lugar de 190 podrán ser 250, 260, todo. Entonces, por ahí vale la pena. Después, si lo quieres hacer más por tu cuenta, puedes contratar el traslado privado
en una 4x4 hasta el puerto, que ida y vuelta te saldrá más o menos $50. Alojarte en un hostal simple, sencillo, de los más económicos, te podrá costar más o menos $60 por día, con algunas comidas incluidas. El precio de la barca no lo pude encontrar en ningún sitio, no sé cuánto están cobrando, no creo que sea muy caro. La tasa de embarque de los $2 y la ecotasa o el impuesto local de 20. Así que ahí tienes más o menos un buen presupuesto. Otra opción es alquilarte tú mismo un vehículo. Tiene que ser un 4x4, sí o sí. No puedes entrar a esa zona con otro vehículo porque, ya digo, los caminos son complicados y están en bastante malas condiciones algún tramo. Entonces, siempre tiene que ser una 4x4. Eso hay que aclarárselo a la compañía rentadora cuando vayamos a buscarlo. Yo aquí saqué precios del más pequeño, que es un Suzuki Jimny, que es 4x4. Yo he calculado un alquiler de 3 días, como para ir a estar 2 días en las islas y regresar y devolverlo. Eso, el Suzuki Jimny, que es el sub o el 4x4 más pequeño, más o menos cuesta 81 euros o dólares, con kilometraje libre y seguro incluido. Después aquí tienen que pagar 5 euros a la entrada a la zona de San Blas, que es como una especie de peaje. Hay que dejarlo en un estacionamiento mientras nosotros estamos en las islas. El coche se queda ahí, esos estacionamientos son de pago y, si no estoy mal informado, creo que cobran algo de $5 por día, más la tasa de embarque de $2 y el impuesto de conservación, la ecotasa esa de 20, que esa siempre se paga. Entonces ahí más o menos también pueden tener una idea de costes. Después, una pregunta que me habían hecho que me pareció interesante es el precio del combustible. Bueno, en Panamá el precio del combustible promedio está en 64 céntimos o centavos de dólar por litro, no galón, litro. Entonces es bastante económico. Una vez que ya hayamos regresado a la ciudad de Panamá, aquí, bueno, se pueden hacer dos cosas: o tomar un avión, que también es un trayecto de una hora, menos de una hora, o hacerlo por carretera en autobús. El avión no tengo los precios, me he estado buscando en Skyscanner, en Google Fly, no salen, porque los precios los estoy buscando no de ahora, porque ahora con esta situación está todo de remate, de oferta, sino que para junio, julio del año que viene, y no me salen vuelos, ni siquiera para ahora. Pero comparando con otros destinos dentro del país que sí me salieron, calculo que ese pasaje aéreo desde la ciudad de Panamá hasta la isla Colón para ir a Boca del Toro, más o menos ida y vuelta, les puede costar aproximadamente $100. Así, muy a grandes rasgos. También hay autobuses que salen de la ciudad de Panamá, que van hasta la localidad de Almirante, que está en la costa. Luego hay que tomar una barca para llegar hasta la isla Colón, que está ahí muy cerquita. No tengo los precios, pero la distancia desde la ciudad de Panamá hasta Almirante son unos 300 y pico de kilómetros, tarda unas 4 horas y algo el autobús, así que es muy confortable, está bien, también se puede hacer tranquilamente, y esto obviamente va a ser mucho más barato. Aquí en Bocas del Toro, en la isla Colón, hay muchas cosas para hacer realmente. Es una población muy pequeñita, muy pintoresca, también con mucha vida, mucha actividad de viajeros especialmente. Tienen muchas cosas para hacer. Es una isla de arenas blancas, agua cristalina totalmente, con unas estrellas de mar enormes que las pueden ver especialmente en lugares puntuales, que ya los vamos a ir viendo, ideal para el buceo, para el snorkel, pero también hay tipos de excursiones que se pueden hacer. Desde allí mismo salir en una barca a hacer la bahía de los delfines, donde podrán ver delfines en libertad nadando cerca del barco. También navegar por un manglar donde el agua es tan cristalina y de poco profunda que se ven unas estrellas de mar gigantes ahí casi al alcance de la mano. En esa misma excursión se tocan dos cayos, los cayos son estas pequeñas islitas coralinas muy chiquititas de arenas muy blancas, como son el cayo de Zapatillas y el cayo Coral. Realmente un lugar espectacular. Para aquellos que les gusta el buceo o el snorkel incluso, les recomiendo que vayan a la zona del Naufragio o de Pandora. Hay lugares espectaculares para poder bucear ahí y disfrutar como enanos. También puedes llegar a la Playa Estrella, que está prácticamente en la otra punta de la isla Colón. Se puede llegar en autobús regular, no hay ningún problema. Y esta es famosa o es característica por las estrellas de mar ahí, a 20 centímetros de profundidad, en la misma orilla, unas estrellas enormes. Y realmente la playa en sí es paradisíaca también. También, en este caso, si eres amante del surf, te recomiendo una playa que tiene muy buenas olas, como es Playa Bluff. Tienen toda la infraestructura, obviamente no te vas a ir con tu tabla a cuestas para ir a correr algunas olas puntualmente, pero tiene muy buenas olas todo el año para poder aprovecharlas.
Y desde aquí ya regresaríamos para terminar el recorrido en la ciudad de Panamá y regresar. Obviamente me han quedado afuera muchísimas cosas, así por ejemplo la Isla Contadora sobre el Pacífico, Bahía Piña también sobre el Pacífico, o sea, hay muchos lugares. Pero hay uno que si quieren ir por ese espíritu aventurero, en este tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Y no estoy hablando de inseguridad, Panamá es un país muy seguro, sino de peligro. Como es la Reserva Natural o el Parque Nacional, que es el Tapón de Darién. Esta zona es una selva virgen, prácticamente inexplorada. Es, como le dicen, un tapón. Es intransitable de ninguna manera. Una vegetación tremendamente exuberante, espesa, que no se puede ver más allá de un metro. El relieve es montañoso, es pantanoso. De hecho, muchos aventureros que se metieron nunca más salieron. Es muy, muy peligrosa. Si quieren conocerlo, de todos modos, hay opciones de hacerlo contratando una excursión con un guía especializado que te mostrará una parte, la más accesible, que la conocen como la palma de la mano. Incluso tendrás la oportunidad de conocer algún pueblo aborigen, autóctono, viendo sus costumbres, sus tradiciones, que es muy pintoresco. Pero que a nadie se le ocurra largarse por su cuenta a esa zona, que es muy, muy peligrosa. Y bueno, amigos, así terminamos este breve recorrido por América Central. Ya continuaré más adelante con otros países que van quedando. Y espero que esto les sirva para que cuando al fin podamos salir nuevamente al mundo, tener buenas referencias o por lo menos algunos datos importantes para descubrir paisajes maravillosos, ruinas arqueológicas, playas espectaculares, gente encantadora, muy buena comida y bastante barato, que es en definitiva lo que vamos buscando siempre para que no pueda rendir o cundir mucho más nuestro dinero y disfrutar más. Espero que esto les haya sido de utilidad, de ser así que le den un like. Como siempre, darle las gracias por estar ahí, por el apoyo y pedirle mil disculpas. Otra vez estoy atrasadísimo con el tema de los mensajes, entran cantidades y estos vídeos de esta serie me están llevando muchísimo trabajo. Para que se den una idea, empleo casi 2 días y medio en preparar cada uno. Entonces no me deja tiempo físico para responder. O respondo mensajes o publico vídeos. Estoy ahí. Que tengan paciencia, ya iré viendo si me puedo poner al día. Nuevamente muchísimas gracias, nos vemos en el próximo y vamos a irnos esta vez a las islas del Caribe a ver qué tal, qué les parece, un lugar soñado para la mayoría. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.